Estamos de regreso aquí en Cable Noticias. Fíjense ustedes que más de 14.000 beneficiados están habilitados para recibir el bono marzo 2018, que equivale a algo más de 45.000 pesos por persona o el mismo monto por cada carga familiar reconocida por el sistema y pagada al mes de diciembre de 2017. ¿Sabe usted que solo en la provincia se repartiría más de 1.400 millones de pesos? Detalles a partir de ahora con Álvaro Espinosa. Efectivamente, nos encontramos acá en dependencias del Instituto de Previsión Social de San Antonio, ya que el mes de marzo, como es por lógica, durante los últimos años siempre se ha transformado en un mes bastante complejo, particularmente en cuanto a la exigencia de recursos para diferentes necesidades, la escolaridad de los niños, el pago de las patentes y un sinfín de otros gastos que obviamente representan un alto porcentaje de los ingresos mensuales de cada persona. Es por ello entonces que el Estado, a propósito de este tema, desde hace algunos años se está pagando el bono marzo. Y es por ello que estamos en el ISP de San Antonio para conocer detalles justamente de quiénes reciben el bono marzo, qué sucede en la provincia de San Antonio. Solamente como dato les cuento que unas 14.000 personas aproximadamente de nuestra provincia de San Antonio son las que deberían recibir este monto, que lo va a aclarar Alberto Lillo, que es el jefe de la unidad provincial del IPS. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una ayuda tremenda el bono marzo para este mes particularmente. Sí, efectivamente, como tú lo habías dicho, hay una cantidad enorme de gastos en este periodo y este bono está dirigido específicamente a este grupo más vulnerable de la población que tiene menores ingresos. Hablábamos de 14.000 personas, ¿ese es el número más o menos? Sí, aproximadamente en la provincia, y eso significa más de 1.420 millones de pesos que están ya disponibles para el pago de estos beneficios en la provincia de San Antonio. Alberto, quisiéramos saber quiénes pueden acceder a este bono marzo o cuáles son las personas que están o cumplen con los requisitos para acceder al mismo. Sí, efectivamente, aquí este bono, como tú también decías, ¿no es cierto?, ya desde hace varios años, hoy día se convirtió en un aporte familiar permanente, ya no necesita una ley todos los años para que produzca un efecto. Y aquí, ¿quiénes tienen derecho? Son los mismos beneficiarios que han tenido anteriormente y principalmente se divide en dos grupos. El primer grupo es el grupo de que tiene pago de asignación familiar, es decir, todos aquellos trabajadores que el empleador les paga una asignación familiar, cualquiera sea su monto, al 31 de diciembre del año anterior, en este caso el 31 de diciembre del año 2017. En este grupo también se incluyen los pensionados del Instituto de Previsión Social y los pensionados de AFP y los que existan en Chile. Y además el grupo de beneficiarios de subsidio único familiar. A cada uno de ellos se les paga un bono por cada carga familiar. Y el segundo grupo tiene que ver con las personas que están beneficiadas por Chile Solidario o del subsistema de seguridades y oportunidades, que es llamado ingreso ético familiar. Y en este caso, este grupo de personas recibe solamente un bono por cada familia incluida, no importando el número de personas que la compongan. Alberto, ¿a cuánto equivale el monto y si este se multiplica por la cantidad de hijos que tienen o cargas familiares? Sí, el monto es de 45.212 y al primer grupo que mencioné se paga 45.212 por cada carga familiar autorizada por el trabajador o pensionado o subsidiado. Y en el caso del ingreso ético familiar, como lo mencionaba, no, este grupo muy particular, puede ser un grupo familiar de 3 o 4 personas, pero se paga uno por familia que esté incluido en este ingreso. Bueno, nosotros venimos justamente a consultar por este bono marzo porque, si no nos equivocamos, hay un número importante de personas de un grupo en forma específica que no accede a este beneficio, no reclama por este beneficio y tiene derecho a recibirlo. Efectivamente, todos los años nosotros estamos en búsqueda de estas personas que, teniendo derecho al beneficio, por alguna razón no lo cobran. Hay que recordar que en el caso de los trabajadores particulares, ¿no es cierto?, que tienen un empleador, el bono marzo generalmente se deposita en las cuentas RUT que existen. Hay personas que no tienen cuentas RUT, por lo tanto no los podemos depositar. En estos casos particulares, nosotros tenemos disponibles los pagos en el Banco del Estado y en las cajas pagadoras de los héroes, ¿ya? Aquí en la provincia recordemos que tenemos 3 oficinas de los héroes, San Antonio, Cartagena y El Quisco. Se recomienda que todos los trabajadores que perciben asignación familiar ingresen a la página web del aporte familiar .cl con el RUT y con la fecha de nacimiento para que verifiquen.
los pagos están disponibles, por lo tanto las personas tienen que acercarse a estos grupos. ¿Cuál es el grupo más que tiene mayor problema porque no accede a este beneficio teniendo derecho? Generalmente es de los trabajadores, porque en el caso de los pensionados y que reciben beneficios del Estado o los trabajadores municipales son sus propios empleadores los que les pagan, en conjunto con sus remuneraciones. Pero hay un grupo de trabajadores que no accede teniendo derecho y habiéndole emitido los pagos todos los meses. Así que esas personas es recomendable que vayan a las cajas de compensación, dependiendo de que su entidad administradora sea una caja de compensación o con el IPS en las dos oficinas que tenemos en la provincia. Ahora, en el caso de que una persona no reciba el bono marzo y subentienda que efectivamente tiene derecho para cobrarlo, ¿dónde puede asistir para poder colocar o ingresar un reclamo respecto de esto? Sí, recordar que en el caso de los empleados municipales tienen que ir con sus propios empleadores, ¿eh? Los empleados públicos son las propias instituciones las que pagan las remuneraciones, los habilitados para acceder a los reclamos. En el caso de todos los otros beneficios que no estén asociados a mutualidad, a AFP, porque hay pensionados de AFP que tienen derecho, es el Instituto de Previsión Social el que tiene la obligación de recibir los reclamos, y nuestros ejecutivos están preparados para analizar caso a caso y hacer las regularizaciones correspondientes. Recordar que hay plazos para ello, ¿no es cierto? Hay 9 meses para que el beneficio pueda ser cobrado y hay 12 meses para poder ingresar al reclamo. En ambos casos, si se exceden esos plazos, se pierde el beneficio. Perfecto, ahí tenemos entonces la explicación detallada de Alberto Lillo, entonces respecto del bono marzo. Hay muchas personas, particularmente entonces del grupo de trabajadores, quienes no acceden al bono marzo, no lo cobran o simplemente se les olvida y pasa el año y finalmente lo pierden. Es entonces aquellos grupos de personas son los que deben asistir al IPS, deben asistir a la Caja de Compensación Los Héroes o al propio Banco Estado para saber si tienen acceso justamente a esta bonificación, que es un bono de 45.000 pesos y fracción, que ayuda absolutamente para los gastos del mes de marzo y también del mes de abril, como no. Es el informe que tenemos preparado, del cual estaremos detallando en nuestras próximas ediciones de Cable Noticias. De momento, regresamos a los estudios.